que más amado. Te pido, Señor, que ahora que vamos a escuchar tu palabra, que también así como vamos, ahora estemos contentos y que sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a sentar, hermanos. Les voy a leer un versículo. Esta es la palabra. Les voy a leer esta palabra y no son todo, solamente oidores. Tenemos que también demostrar, tenemos que demostrar con nuestras acciones que amamos a Dios, que seguimos sus mandamientos, y pues tenemos que comportarnos como personas íntegras, que seamos de buen uso para la sociedad, que ayudemos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras familias, con cosas de nuestra vida, en la que nos desenvolvamos, sabemos que lo hacemos siempre en representación de Cristo. Somos como unos embajadores, me gusta decir, de que demostrar que si Dios está con nosotros, en cualquier cosa que se nos pueda criticar, debemos tener cuidado, porque, como les digo, si estamos haciendo algo, es porque lo estamos haciendo para Cristo. Así como nosotros jugamos este deporte, o como en nuestro trabajo, todo, es en el nombre de Dios. Así que dice, así que si nosotros queremos que se nos reconozca como una persona íntegra, una persona agradable, tenemos que dar ese tipo de cosas. Un cambio, y también, pues, estarse siempre, como les digo, estamos casados, algunos no, con nuestras novias, cualquier cosa, en cualquier, que no tengamos miedo a que se nos critique, porque tenemos el conocimiento de que si hacemos algo, lo estamos haciendo para Dios. Amén, hermanos. Mucha gente tiene miedo al a ser criticado, a que van a decir, no, ya no me van a motivar, pero debemos de dejar todo eso. Cualquier cosa de sus vidas, siempre traten de hacerlo de la mejor manera, porque esto lo hacemos para Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Vamos a cerrar los ojos. Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos que hasta en esta área, en el deporte, todo lo que hacemos lo hacemos siempre en tu nombre. Te doy gracias por los dos equipos, porque no hubo ningún tipo de problema. Todo estuvo, nos comportamos deportivamente, profesionalmente. Ahora que ya se predicó tu palabra, te pido, Señor, que a donde vayamos, siempre estés con nosotros y siempre nos ayudes a demostrar de que ha habido un cambio en nosotros y que tú vives en nosotros. Por eso, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, que jugó, ahora donde vayan a ir, que tú los acompañes y mañana en nuestras iglesias, que estés tú con nosotros y seas siempre de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias.